historia de la música ha sido uno de los espacios, podríamos pensar, más conservadores o de alguna manera más impermeables a las transformaciones, tanto desde un punto de vista epistémico, podríamos pensar, como también didáctico. Mientras la historiografía general, durante todo el siglo XX y antes, tal vez incluso un poco también, ha tenido enormes discusiones a su interior de esto, ¿no? De, bueno, desde qué lugar posicionarse, cuál es el rol del investigador ahí, etc. Y ha dado, bueno, muchos resultados en términos de escuelas, tendencias, metodologías. En el campo de la musicología, por lo menos hasta la década del 90, del siglo pasado, es como que no pasaba mucho, que seguía muy anclada. Hay un autor norteamericano, Joseph Kerman, que en 1984 saca un libro y dice: la musicología es todo positivismo, como si fuera el siglo XIX. No nos habíamos movido casi de eso. Y en el plano didáctico, eso tiene una consecuencia que hasta el día de hoy, uno cuando ve la inclusión de esta materia dentro de cualquier plan de estudios, encuentra una gran homogeneidad dentro de los programas de las materias. Damos clase de lo que dice el libro y el libro además se estructura como en los programas que dan clase. Entonces es casi un círculo cerrado. Entonces, bueno, eso genera una mirada de la historia de la música que hace que la historia de la música sea equivalente a historia de la música europea. Y no solamente eso, sino que historia de la música europea occidental, digo, Hungría, Rumania, no son regiones de esta historia de la música. Estamos hablando de 4 o 5 países que casualmente son los países que generan sus imperios en el siglo XIX. Y aparte de eso es la historia de la música culta o académica o elitista o seria, como le llaman los ingleses, o podríamos seguir agregando palabras, de esos pocos países de Europa Occidental. Y eso entendido como modelo universalizante, ¿no? Como algo que tenemos que entender que es música. Entonces ahí aparece una distinción interesante, que es pensar que todo lo demás necesita tener, yo le llamo, un apellido, ¿no? O sea, si eso es historia de la música, cuando quiero estudiar otra cosa, tengo que hacer la aclaración. Historia de la música latinoamericana, historia de la música popular, historia de la música vietnamita, historia de lo que sea, no importa. Pero no puede ser historia de la música. Entonces nosotros, en Argentina, pensando en la historia de la música, si decimos música, decimos música europea, culta, académica, de 4 o 5 países de Europa. Y si decimos nuestra música, tenemos que decir música argentina, música latinoamericana, etc. ¿No? Entonces ya ahí hay como un extrañamiento del objeto de estudio. Nuestra música es más, hasta podríamos pensarla como si fuera exótica, que la música de países de Europa, que la entendemos como la música básica, digamos, la música universal. Cuando uno retoma, o sea, o simplemente dice, bueno, vamos a incluir los repertorios, por ejemplo, de ciertas regiones de la Argentina a el dictado de historia de la música. Bueno, fantástico. Entonces uno puede tomar un primer modelo, que es considerar la música esta universal, ¿no?, de la tradición clásica europea, como la música básica. Como el ABC, a partir del cual después irá el chamamé. Y ahí aprendemos un montón de categorías conceptuales. ¿Qué pasa? Esas categorías conceptuales de la tradición clásica europea, de esa música académica o oculta, están pensadas para un tipo de repertorio que tiene ciertas particularidades, no solamente sonoras, sino también en sus modos de hacer. Hay 3, para mí, muy fuertes. Uno es el compositor, que está separado del fenómeno musical, podríamos decir, acústico o sonoro, de la manifestación musical fenomenológica. Entonces, lo que hace es codificar en un papel, en una partitura, sus ideas. Y después vendrá otro músico que lo que aprende no es a crear, sino a decodificar lo que ese compositor imaginó. De ahí surge la idea de obra musical para esa tradición clásica europea occidental. ¿Qué es la obra musical? Bueno, esto, el evento cuando yo voy al teatro y escucho la obra, no. Son las ideas abstractas, podríamos decir, silentes, que no suenan, de un compositor que imaginó en su cabeza cosas y las puso en un papel. Entonces, ese es un modo de producción muy interesante, que ha dado montones de músicas espectaculares en la historia, pero que es muy particular. Y muy particular de la tradición europea. Tiene además cuestiones históricas muy concretas, que podemos pensar como, bueno, las causas o inclusive algunas condiciones que han generado ese modelo tan particular.
Pero no todo el mundo produce música así. Si yo pienso a la música solamente mediatizada por una partitura y como el producto de las ideas abstractas de un compositor en silencio, me quedan afuera casi todas las músicas de todo el resto de las culturas del mundo e inclusive las músicas populares de la misma Europa Occidental, de esos mismos 4 o 5 países, y no las puedo analizar, ¿no? ¿Qué hago en un chamamé que no se escribe en partitura? Como decías vos, ¿no? O sea, si el chamamé no se escribe en partitura, no lo puedo estudiar. Si el chamamé no tiene un compositor que es un sujeto escindido de la práctica musical, no lo puedo estudiar. Y entonces, ¿cómo incorporo el chamamé en esa historia de la música que está basada en la partitura, el compositor y la obra entendida como una idea abstracta? Entonces, lo que hay que hacer ahí es cambiar el paradigma epistemológico de la historia de la música, ¿no?